Ya estoy aquí, os traigo la solución. Pero espérate, te voy a comentar lo que está pasando. Está pasando que estás conectando tu mando de Play 4, de Play 5, da igual, o el mando que sea, a tu ordenador y no lo detecta. No te preocupes, aquí en Aprende con Xavi vas a ver cómo solucionar este problema. En el día de hoy os voy a enseñar cómo eliminar los drivers que se han instalado malamente, como diría Rosalía, en el mando que estás usando para jugar en tu ordenador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lo primero que tenéis que comprobar, por ejemplo, ir a la página esta de Gamepad Tester, que está muy bien, y empezar a tocar. A mí, por ejemplo, me va bien, pero en el caso de que a vosotros no os fuese bien, tenéis que hacer esto. Empezar a tocar y ver que si tocando los botones esto no va, no se mueve, porque aquí te lo dice todo exactamente cómo funciona, pues tenéis un problema. No soy médico, pero tenéis un problema. Entonces diréis, Xavi, ¿y qué hacemos? No te preocupes. Nos vamos a ir abajo a la izquierda, nos vamos a ir aquí al botón de Windows y aquí vamos a poner panel de control. En panel de control vamos a darle aquí. Y entonces vamos aquí a hardware y sonido. En hardware y sonido vamos a ir a ver dispositivo e impresora. En ver dispositivo e impresora nos vamos aquí a wireless controller, clic derecho y propiedades. En propiedades nos vamos a la zona de hardware y en la zona de hardware seleccionamos dispositivo de juego compatible con HID. Seguramente sea esto lo que está fallando a la hora de que tú conectes tu cable a tu mando. Y allá pues hay interconexiones y cosas que hace pues la informática. Entonces, vamos a pinchar aquí una vez y vamos a darle a propiedades. Cuando le demos a propiedades, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si voy rápido, ve frenando el vídeo, que sé que te cuesta, pero vamos a ir poco a poco, ¿vale? Entonces, aquí cuando estemos aquí en propiedades, le damos a cambiar la configuración. Cambiar la configuración, nos saldrá una nueva ventana y nos iremos a la zona de controlador. Controlador, iremos a desinstalar el dispositivo. Haciendo esto, desinstalamos por completo el mando para entonces volver a instalarlo con los drivers correctamente. ¿Te entera o no? Desinstalamos el dispositivo. Dispositivo de juego compatible con HID. Vas a desinstalar este dispositivo del sistema. Desinstalamos. Una vez desinstalado, le damos a aceptar. Clic derecho. Actualizamos. Y ya, como veis, el dispositivo está desinstalado. Que de hecho ya no nos sale ni aquí el iconito. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo siguiente. No te vas a suscribir después de esta gran clase que te estoy dando, magistral. Sobre el tema de los drivers con el mando en PC, no sé, si es que si te parece poco, yo ya no sé qué quieres que haga. Nos vamos a ir a la página de DS4 Window, que es el programa que siempre usamos para jugar con mandos, por ejemplo, de Play en ordenador. Entonces vamos aquí y le damos a descargar. Vamos a descargar la versión 3.1.1.1. Mucho uno. Dejadme en comentarios si no funciona cualquier cosa para traeros la solución, ¿vale? Descargamos. Se descargará el archivo abajo a la izquierda, lo abrimos, se abrirá el zip, entonces cerramos esto, nos vamos al escritorio y hacemos así, pim pam, en el escritorio, ¿vale? Cuando estemos en el escritorio abrimos la carpeta, cuando abramos la carpeta directamente no habrá que instalar nada porque ya está instalado, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, atento a todo el mundo, clic derecho sobre este icono, vamos a darle a propiedades. En propiedades vamos a darle a compatibilidad, ejecutar este programa como administrador. Le vamos a dar a aplicar, vamos a dar a aceptar, clic derecho otra vez sobre el mismo programa y nos vamos a ir a enviar a escritorio, crear acceso directo. Nos vamos al menú y como vemos, aquí está el programa que necesitamos. Vamos a dar clic, nos saldrá una ventana que pondrá sí y no, le vamos a dar así y entonces se nos abrirá el programa con el que podremos conectar nuestro mando y jugar gracias a este. Cuando estemos aquí en mando, nos vamos a ir a la zona de opciones y en opciones vamos a buscar configuración del mando driver. Entonces nos saldrá esta pestañita y le daremos aquí. Primero instalamos esto. Next. Le damos aquí a iAgree Total. Next. Install. Como veis, tampoco estamos calentándonos mucho la cabeza. Es solo seguir los pasos y ya está. Le damos a Finish. Finish. Finish it. Lo que tenemos que hacer es desconectar el cable y volver a conectarlo, ¿vale? Entonces, esperamos unos segundos y ya está el cable conectado, ¿vale?
Esto lo he hecho yo, esto es un perfil que me he hecho yo aparte. Si queréis todo tema de configuración, etcétera, darle like a este vídeo y traeré un vídeo para configurar este programa a tope. Aquí os pone la batería y os pone mil cosas para editar. Podéis editar el color del mando, lo que sea. Como veis, bastante fácil y sencillo, no tiene mucho más. Así que lo dicho, espero que te haya gustado. Te recomiendo que te suscribas al canal porque estamos haciendo una serie de cómo crear contenido en 2023 haciendo de todo. Twitch, YouTube, edición, Photoshop, lo que sea. Escúchame, si quieres más vídeos sobre DS4 Windows para experimentar la potencia de tu mando en PC, pues me lo dices y ya está. No tiene más. Yo me callo ya. Espero que te haya servido. Si no te ha servido, ya sabes lo que tienes que hacer. Para decírmelo aquí abajo. Fíjate, qué complicado. Y ya está. Escúchame, escúchame, escúchame. Aquí tienes mis redes sociales. Sígueme si hace falta. Si no, no. Por allí, YouTube te va a recomendar un vídeo solo por y para ti. Para que luego te quejes. Ale, a jugar con Armando, que es que sé que va a jugar ahora al Warzone, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, yo me voy.